Vamos a hacer prueba de audio, que todos nos estemos escuchando. Prueba de audio, prueba de audio. Bienvenidos. A ver si ¿sí se escucha ahí, Masters? En el 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ahí está. Ahí estamos. Sí, ¿verdad? Ok. Listo. Bienvenidos otra vez, amigos de LM Photo Training. Hoy tenemos un capítulo especial, ¿o no, Luis? Especiales, súper, súper bonitos. Así que vamos a darle, ¿no? Ok, primero les vamos a enseñar los tres tipos de cajas que tenemos aquí abiertas, que está la cámara cenital. Vamos a ver el primero, que es un paquetito de Hahnmüller o Hahnmüller, o como lo quieran pronunciar porque está en alemán. Es un paquetito donde nos trae seis tipos de papeles diferentes, dos hojitas de cada uno. ¿Para qué nos sirve este? Este es muy fácil para usarlo en casa, para saber las texturas de los papeles, qué colores nos van a dar, qué contraste nos puede dar cada uno de los papeles. Y es como el inicio a la onda del fine art, ¿no? La impresión fina o la impresión de arte. Entonces tenemos este primer kit que lo encuentran con nuestros amigos de Turicia. Turicia, ahí si quieren patrocínenos. O con nuestros amigos de... ¿Cómo se llaman los de LMI? Ah, okay, En okay. LMI también lo encuentran. Y hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a imprimir con nuestro papel el que más nos gusta a mi amigo Luis y a mí, el William Turner. Este papel es un papel súper, súper bonito, con una textura y una calidad. Para que vean que siempre la regamos en algunas cosas. Esta nada es porque no se alcanza a ver chido. Ahí está. Pero se nos dobló a la hora de que la metimos en la máquina, entonces esta hoja ya no sirve. Lo recomendable con estos papeles es que como son libres de ácido, hay que tomarlos con guantes. Por eso aquí tenemos nuestros guantes, tenemos todo. Este ya lo podemos manipular, incluso llevarla a las clases, para que ustedes conozcan este tipo de textura de papel, que es súper, súper bonita, ¿va? Entonces tenemos este. Y tenemos una tercera caja. Esta tercera caja fue un regalo que me hice yo de cumpleaños. ¿Qué es? Son los certificados de autenticidad de las piezas. ¿Cómo funcionan estos? Traen un holograma que se pega en la parte trasera del papel, donde le indicas al cliente que es un papel certificado por Hahnmüller, que es un papel Hahnmüller, y en la copia que te dan puedes escribir tu texto completo de qué se trata tu pieza, cómo va la pieza, cuántas series son, todo el show. Tenemos nuestras etiquetas. Y tenemos el manual de usuario, el número de la caja y todo el proceso que hay que hacer. No recuerdo si aquí te tienes que dar de alta directo en Hahnmüller para que te certifiquen que hiciste la compra y que tiene los papeles. El registro, exactamente. Por vía página web registras tu cajita y ya cualquier cosita, está el registro allá, está el registro acá, para cuando son piezas de arte o colecciones privadas, impresiones muy específicas. Esto ya es cuando quieres vender una pieza con un cliente importante o con cualquier cliente, ¿no? Que le quieras vender tus obras, pues ya tienes hasta tus sellos de autenticidad de las piezas. Entonces es importante tener todo guardadito y tenerlo bien en un lugar oscuro que no tenga humedad para que el papel no se dañe. ¿Ok? Exactamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a imprimir una foto, ¿no, Luis? Sí, vamos a hacer este proceso más o menos completito. En la computadora vamos a escoger una foto en donde algo muy importante que se tiene que hacer es bajar los perfiles de color de estos papeles desde la página oficial, los instalas en tu compu, usas mucho Photoshop para ver los mismos colores y que la impresión sea lo más parecido dependiendo del papel y de la foto que tengas. Y así ya los saltos de color, ya lo platicamos en otros capítulos, no sean tan fuertes o por lo menos tengas conciencia de que el papel va a ser afectado por el color de la tinta que el monitor proyecta. Entonces hay que hacer todo por perfiles de colores, esos traductores de idiomas de color. Así es, ahorita les vamos a enseñar cómo se descarga el perfil de color para que encuentren cada perfil de los papeles que estamos utilizando. Así que vámonos a la compu. Muy bien, Master, muy si te bien. quieres traer una sillita Sí, claro, sí. para que estemos dándole aquí. Ok, chicos, pues vamos a pedirle al switcher que nos switche aquí nuestra computadora. Ok,
Aquí estamos directo en la página de Hartmüller, donde nos indica qué tipo de papel queremos descargar. Tenemos toda su... Ahora sí que toda su... Ay, se me fue el nombre. Todos sus modelos todos o sus todos modelos. Sus tipos de papeles que nos dan... O su stock, más bien. Todo su stock. Desde papeles que dice canvas, glossy, los que son brillantes, los que son para foto, los mate... Y los mate de fine art con textura. Y esto es súper importante, chicos. Saber de quién es el fabricante, de qué impresora estamos hablando. En este caso estamos hablando de una impresora Epson. Epson ahí si quieren. Luego nos pueden regalar un cartuchito de tintas porque salen bien caros. Y tenemos otra situación aquí que es el modelo de tu impresora. En este caso tenemos todas las impresoras que tiene... Epson, que son ya impresoras de alta gama, que te pueden imprimir fine art. En este caso nosotros tenemos la P800, que es como una de inicio, por la cantidad de tintas que tiene. Y ahorita vamos a darle la impresión. Y nos dice que descarguemos el perfil. En este caso nosotros ya lo teníamos descargado para que fuera más rápido el proceso. ¿Y cuál vamos a imprimir, Masters? Vamos a empezar con cualquiera de estas dos. Son dos fotos de diferentes calidades técnicas en el sentido de color, pero lo importante es que así como nosotros vemos, queremos imprimir en ese papel en específico, las podemos bajar, las podemos abrir en Photoshop, checar primero, lo primero, con qué perfil se va a ver mejor, es decir, el papel, bajamos el perfil, lo vemos aquí en Photoshop y ya de ahí hacemos los pequeños ajustes de luz, de color que necesite la foto. Así es, en este caso tenemos la de Flor, que fue el de nuestro shooting que hicimos hace 3 semanas. Uh-huh. Estén pendientes porque lo vamos a resubir, dado las fallas técnicas que tuvimos de internet ahí. Vamos a resubir el capítulo, entonces chéquenlo por ahí. Paso número 2, ¿cuál es el paso número 2, Masters? Ya de aquí que tenemos el perfil, lo primero ahí es muy importante es, ya que bajen el perfil, tienen que descargarlo en Photoshop y decirle a Photoshop, oye, yo quiero que me avientes el color, el monitor va a hacer la señal de, ok, yo te aviento el color, más o menos pensado, y Hanmul hace este tipo de perfiles de cuánto color se va a ver ya impreso, pero en el monitor, es como un preview digital. Luego cambiamos el perfil de color de nuestra foto. Recuerden que algo muy importante es cuántos colores avienta el monitor y luego cuántos colores trae el archivo. Los dos deben de estar en el mismo perfil que acabamos de descargar para que se vea muy parecido y no salte o no se vea diferente el color en la impresión. Casi siempre pasa eso, que dices, oye, yo la veía bien, pero en la impresora, ¿qué perfil tenías en tu monitor? ¿Qué perfil tenía la foto? Y luego ya vemos que en la impresión tenemos que darle la indicación de que sea el mismo perfil. Es puro traductor, es puro traductor. Entonces, ¿qué hacemos? Número uno, paso número uno, buscamos el perfil. El perfil. Uh-huh. En nuestro sistema. Descargas. Casi siempre se va a nuestra carpeta de descargas. Ok, ese ya lo teníamos instalado, y ya lo tenemos. ¿No? Ahí aquí está, lo perfecto. Uh-huh. De hecho, aquí, chicos, viene el instructivo en varios idiomas para que sepamos cómo utilizarlo a la hora de la salida de impresión, uh-huh. Donde le decimos que Photoshop sea el que se encargue del perfil de color y le asignamos el perfil de color que es el que queremos darle a nuestra fotografía. Entonces, ¿quieres cargar el perfil a la pantalla o lo mandamos directo? Sí, aquí solamente ya sería, como ya lo tenemos instalado, uh-huh. Desde Photoshop, le vamos a dar edición, acá solamente edición. Y recuerden que aquí tenemos nuestros ajustes de color. Algo muy importante, ajustes de color y asignar perfil de color son cosas diferentes. Este es para decirle, oye, yo quiero que mi monitor aviente el color de, y entonces vean cuántos perfiles tenemos descargados aquí. Yo tendría que buscar aquí el perfil que acabo de descargar, solamente es para que lo vea, porque casi siempre lo tenemos, como ya platicábamos, en algunos laboratorios lo tienen como sRGB, y entonces el color de tu monitor es diferente. Algunos tienen un monitor un poquito más capaz, como los BenQ, que son Adobe RGB 1998. Uh-huh. Este de acá arribita de acá. Y si no, nosotros tenemos un genérico de monitor, pero puede ser que no estemos viendo todos los colores. Entonces solamente hay que ajustar qué color estamos viendo. ¿Para qué? ¿Qué? Pues bueno, para que veamos un preview digital de nuestra foto. Perfecto. Hasta aquí lo tenemos.
¿Quieres que le asignemos entonces el perfil, no? Exactamente, por ahí anda. Aquí tenemos el ahí. FA Epson P800, que aquí nos marca el la marca, el modelo de la impresora y qué papel es, que es un William Turner. Le damos OK y le damos OK. Aquí ya tenemos el primer momento, ya tengo la parte de Hanmule, tiene este perfil de color para los monitores, ya estoy aventando los colores que más o menos se calculan de un monitor y cómo veo mi fotografía. Luego tendré que cambiar el perfil de la fotografía, todavía va para allá. Ahora cambiamos el perfil de color, ¿no? Exactamente. En asignar perfil. Le asignamos uno. Ok. Le decimos que sí, te está avisando aquí Photoshop, oye, lo voy a cambiar, sí, no hay problema. Viene en Adobe RGB, que es el más profesional, pero como ya tenemos un perfil específico, donde dice Adobe RGB, ahí se lo vamos a cambiar y buscamos este perfil descargado que nos da la marca del papel. En este caso, ¡Aulos! ya tenía el perfil, ¿no? El espacio de trabajo. El espacio de trabajo es el monitor, perdón. Y el perfil del monitor, exactamente, está fabuloso. Ahora sí, hagan de cuenta que son... Oye, yo soy chino y ya puse aquí un chino que va a traducir el inglés y entonces entre nosotros nos vamos a comunicar, pero el traductor que va a hacer esta parte del perfil, ya se hablan entre ellos. Y cualquier cosa, no va a pasar nada más que cambie un poquito el color por la parte de la impresión. Pero ya todos entre esta parte de monitor y archivo, ya se hablan del mismo idioma. Entonces, la tenemos preparada. Uh-huh. Ahora sí. ¿Listo? ¿Tú listo, Master? Ahora sí. Tenemos que mandarla en el tamaño de papel, que es un A4. Ah, bueno, la mandamos impresión directa. Sí. Bueno, aquí hay... ¿Quieres que...? Yo la hago siempre desde el menú de archivo. Ajá. Imprimir. Ahorita van a ver dos formas diferentes de impresión. Una como la imprime Luis, ajá, que ya es como sería la salida directa. Uh-huh. Y otra forma como la imprimo yo. Yo, esta impresora es mía, entonces yo juego más con esta impresora. Entonces sé un poquito más identificarla y sé qué le duele a la impresora. Entonces aquí seleccionamos nuestra impresora. Nuestra impresora solamente. La P800 y aquí es importante es donde viene lo bueno. Uh-huh. Que Photoshop gestione el color. Exacto. Y aquí le vamos a decir que queremos el William Turner. Exactamente. Aquí es donde te dice, no. Entonces, ¿a quién le hago caso? ¿A la impresora que me diga cómo imprimir o a la computadora y a tu archivo? Pues ya sabemos perfecto que mi monitor y mi archivo traen buen color, lo veo bien en el monitor, entonces nada más manda la señal a la impresora que traduzca los colores para inyectar. Ahora vamos a hacer dos impresiones, una uh-huh. con estos pasos y otra con mis pasos para ver cómo resulta la salida, ¿les parece? Uh-huh. Le damos en ajustes de impresión para saber qué tamaño papel, vamos a poner. Uh-huh. En este caso es una A4. En las gestión de papel, no, en opciones de acabado, no, papel y calidad, alimentación de, oye, es que cambié el software, ya sé qué pasó. ¿Cómo le haces tú, Master, aquí con otro software? No, lo que pasó es que actualizamos a Big Sur. Ajá. Y cambió todo el proceso de la salida de la impresión, pero está bien. Ah, ok. Bandeja 1 o bandeja principal, tipo de papel, y aquí nos vienen los tipos de papel. Vamos a poner un papel fotográfico y le damos aceptar. Solamente déjenme ver si tiene uno más para... No. Niveles de consumible, no. Opciones, portada, no nos falta ver portada, no. Ahí está. Papel y calidad, ¿no? Ahí está, papel, bandeja principal, papel mate, y le damos guardar, ¿no? Uh-huh. Y aquí está nuestro tamaño de la foto. Ahí vamos a ver. ¿Cómo lo haces tú, Masters, para bajarla al tamaño que deseamos? Yo desde ahí lo bajo, lo puedo transformar desde ahí. Ya nada más es referencia de dejarle un borde más blanquito a las orillas o más borde abajo. Casi siempre se acomoda mucho a dejarle un poquito de bordes en la parte, como estás vertical y retrato, se le deja un poquito de bordes arriba y abajo, pero ahí yo se lo hago desde la plataforma ya del print de Photoshop. ¿Ahí te parece bien la impresión? Uh-huh. Ok, le doy que está bien y le doy imprimir. ¿Te parece? Sí, ya aquí no le cambias nada del espacio de trabajo, solamente es por tu tipo de... Ajá. Sí, perfecto. Espacio de trabajo, ahí está, ¿no? Muy bien, un poquito más abajo donde viene
esta parte de descripción, posición, tamaño, ya todo está perfecto, del tamaño de nuestra hoja, La ¿no? escala y todo lo que necesitamos. Centímetros, funciones, impresos y exactamente, solamente es para tener nuestro frontal. ¿Está bien? Y le damos imprimir. Vamos a ver qué tal, qué nos dice. Depende mucho, justo hay otro tipo de, con las otras impresoras, luego te aparece un software, ¿no? Te dice, ah, yo tengo un software específico, no le das caso a Photoshop. Entonces ahí dependerá mucho de la impresora. Ahorita nos está jalando el papel, pero como no lo habíamos cargado aún, nos está diciendo que lo Va a empezar carguemos. a cargar. Ahora sí, Recomendación, Masters, ¿tú qué exacto. traes los dos guantecitos? Ah, perfecto, mejor. Recomendación, cómprense unos guantecitos de estos de tela blanquitos. Y si no, pues se los pueden hacer ustedes. Esto es solamente para que la grasita de las manos, que es natural que tengamos, no vaya a contaminar, pues qué, todo su sobre a la hora que meten así el dedo. Lo voy a hacer un poquito más a la parte de la vista. Ahí está perfecto, mi querido David. Cuando tú sacas, pues te mancha todo el papel, entonces hay que ser cuidadosos de que no llenes de todo el ácido. Y ya nada más sacas, ya sea la de arriba o la de abajo, como tú lo tengas, más o menos ahí a la mano. Es Déjenme. bien importante, chico, que estos tipos de papeles están libres de ácido. Entonces son papeles Uy, muy a ver si artesanales. alcanzo de ir. Uno, que hasta peinitas. Vean cómo. Más arriba. A Ahí ver, está pochúmelo. perfecto. Aquí lo Ándale, ahí tenemos. está. Vean cómo se ve súper bonito el papel. Lástima, ahí la parte de trabajo es que se oye, se siente, pesa diferente. Para eso son estos papeles de Fine Art, que son muy, muy, muy padres. Y switchamos acá. Casi siempre tenemos un segurito en las impresoras donde te limita el tamaño. Y listo. Y le damos reanudar. Ay, está fabuloso, fabuloso, fabuloso. Y ahorita va a empezar a hacer la impresión. Esta es la magia, ¿no? De la impresión, el sonidito, el trabajo, Así cómo es. se oye el bandeo, de que se empieza a trabajar la cabeza o los cabezales. Estos papeles, chicos, están hechos a la antigüita, ¿eh? O sea, estos papeles son. Hay algunos papeles que incluso antes en el siglo XVIII pasaba el ropavejero y pedía la ropa vieja que se hacían de ese tipo de fibras, estos tipos de papeles. Entonces estos papeles no ha cambiado casi nada el proceso de elaboración. No. Y ahorita vamos a. Este capítulo es especial, ¿verdad, Luis? ¿Por qué? Porque les vamos a dar algo que a nosotros nos Regalo. gusta mucho, que es una foto de nosotros. Y se las vamos a regalar. ¿Qué me decía el lápiz? ¿Un lápiz quieres, micro David? No, un Oh. lápiz para hacer la matriz. Ah, aquí Es bien. traigo un lapicito. ¿Un lapicito? Aquí te los Aquí es bien encargamos. importante, chicos, que esta impresora tiene su negro mate, un gris medio y un gris super light, un cian, un magenta light. Un cyan light y un amarillo. Entonces son varias tintas las cuales se está imprimiendo. Y en el caso del papel del William Turner, se imprime siempre en inyección de tinta de negro mate. Ocho Ahorita vamos a tintas, hacer una maestro. impresión en inyección de tinta de negro foto para que vean las diferencias. Viene saliendo y ahorita la van a ver cómo sale la foto. Está súper Y padre. Está súper nosotros ya padre. abrimos aquí la tapita y se ve súper, súper, súper Va bonita. quedando bastante bien, bastante bien. Esta marca de papeles es una especial. La verdad es una marca especializada de fotografía. ¿Por qué no dicen? No, porque podrías comprar los consumibles de esta misma marca de la impresora, sí, pero esta marca es especializada para los fotógrafos, para los acabados de fine art, para acabados de galería, de museo. Y bueno, la impresora es capaz de hacer la forma de impresión para estos papeles. Eso sí también luego es muy importante. Dices, yo tengo por ahí una, hace este tipo de trabajo, dependerá del modelo de tu impresora, de la marca también, y ya después podríamos investigar si alcanza a imprimir algunos de estos papeles de Fine Art o algunos de su misma marca, pero que tengan acabados un poquito más profesionales, no los Así es. normalitos. Este es bien importante, chicos, ¿eh? Cuando tengan tiempo, cómprense uno de estos, que nuestro switcher nos lo ponga. El de la. Eso es, el Fine Art Papers, para que conozcan todas las texturas de los papeles. Ya no, cuando vayamos a nuestras clases, muy seguramente
en las posteriores, o más bien ya el siguiente año les llevaremos una impresioncita de cada una de estas para que las conozcan. Y ya viene saliendo la foto de Luis. Ahí va, súper bonita, Quedó súper. espectacular. Obviamente la pregunta, la duda de todos los que nos ven, muchas gracias a todos los que ya se conectaron, es, y pues, ¿qué le hicieron a la foto? Pues se le hace sus ajustes, su trabajo formal, sus trabajos de enfoque, de todos los procesos que hemos visto y que Roa ha hecho también, de dodge and burn, separación de frecuencias, pues es nada más para aprovechar la impresión que quede súper bonita. Aquí la estamos viendo ya y para mí la textura del papel le da otra calidad a la foto. Ya la tomé con la mano llena de grasa, pero pues ni modo. Esta la vamos a imprimir y la vamos a enmarcar. Ahora vamos con el siguiente proceso. Esta Perfecto. impresora tiene dos opciones. Uno es carga de papel por hojas y el siguiente proceso es carga de papel por rollo. En este caso tenemos un rollo No puedo. Harman que es un tipo de papel brillante. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a cargar el papel. Le voy a decir en la impresora que necesito cargar el papel. Lo colocamos. Y este papel imprime en otro tipo de tinta que es la negro foto. Ahorita está haciendo el cambio. Nos dice la impresora, ah, ok, detecté un papel. Dice que coloquemos bien el rollo y lo ingresemos hasta el fondo. Ya que está ingresado, me dice que si lo quiero cargar, le doy OK. Y si le avientas un poquito la hojita y nada más le pones el dedo master para Sí. que cargue rápido el papel. Ahorita Ahí va. empieza los sensores de la máquina a detectar dónde va el papel, que quede el papel recto. Y a veces, si no lo cargamos adecuadamente, nos manda un error de salida de mal ajuste o mal acabado del papel o mala posición del papel. Este está súper Entonces, bonito. son cosas que uno va aprendiendo sobre la marcha, chicos. O sea, nosotros llevamos años haciendo esto de foto. ¿Y qué pasó? Que en especial a mí, mis clientes me les entregaba las fotos y a mí en lo particular no me gustaban los tonos del laboratorio. Entonces tuve que estar jugando y jugando y jugando hasta encontrarlo. Aquí ya nos dice que el papel está torcido. Le vamos a pedir que lo vamos a extraer de nuevo y lo volvemos a cargar. Entonces, ¿qué pasa con mis clientes de retrato? Que ya yo imprimo todo sobre este tipo de papeles en un acabado más profesional, con más tintas. Incluso puedo hacer impresiones a 16 bits de color Que se ve bien. que nos dan una calidad todavía superior. Lo voy a colocar hasta adentro y empujo. Y le pongo cargar. Ahora sí vamos a ver que lo quiera cargar la máquina. Es muy importante empezar a conocer sus equipos ya cuando empiecen a hacer foto un poquito más avanzada. Es importante que empiecen a investigar de impresoras, tipos de papeles, cuántas tintas ocupan, por qué las ocupan, cuántos picolitros. Toda la parte de trabajo de un impresor. Hay muchas veces que dices, no, yo tomo fotos y sí las subo, las posteo, pero ya cuando necesitas la parte de verlas físicamente, ya lo decíamos perfecto, la foto no es foto hasta que se imprime, entonces necesitas comprar un tipo de impresora como esta, checar si es de carga por bobina o por esta parte de papel, cuál es la que más ahorra, tintas, tanques, toda la parte de el impresor. Listo, ya me dice que qué tipo de papel estoy cargando. En este caso le estoy cargando un rollo de 17 pulgadas y el tipo de papel es Premium Glossy. Le doy a aceptar. Eso significa que hasta la impresora le tenemos que decir qué tipo de papel va a imprimir. Ahora, para un paso más rápido, en lo que ajustamos nosotros la foto de aquel lado, le voy a pedir que cambie de negro foto, de negro mate a Negro negro foto. foto. Así que mientras nosotros estamos haciendo una cosa por acá, la impresora está trabajando en cambiar las tintas. Ahora vamos a hacer el proceso de la impresión Impresión. de mi foto. Ok, esta es la de Luis y esta es la mía. Le voy a decir que me convierta en perfil de color y que me lo haga en el Harman Glossy, que es el que voy a ocupar. ¿Vieron cómo perdí un poquito de tono? Se levantaron un poquito más algunos colores
y cambió la foto un poquito. A mí me parece bien ahí, ya la habíamos revelado y le vamos a dar un ajuste. Ahora, esto es muy importante. Esta foto, les vamos a explicar al final la dinámica, se las vamos a entregar completa. ¿Qué significa? Con marco, con María Luisa y lista para colgar. Entonces, al final les explicamos la dinámica y hoy les vamos a enseñar cómo sería un proceso completo de montar la fotografía. En este caso ya la tengo yo recortada. Voy a hacer pequeños ajustes de color nada más. Quiero que los negros no me salgan tan marcados. Simplemente estoy moviendo un poco la curva y los blancos los voy a regresar un poquito. Ya tenemos nuestra primera preguntita de March Fernández. ¿Cómo en cuánto está esa impresora? ¿En cuánto te costó, Master? Y esa impresora sí es algo cara. Ha de andar rondando ahorita como los 25 mil pesos. Ok. Más el kit del rollo de papel, que es aparte. Uh-huh. Sí es algo cara, pero para mí fue como la mejor que encontré. Porque las de Canon no me gustaban tanto. No me gustaban los picolitros que estaban dando. Y sentía muy abierta la salida. Hay una opción para ver cuánta tinta está tirando tu impresora, que es con el cuenta hilos. Puedes hacer como el zoom con la lupita que traen y detectar la salida de la tinta. Entonces tengo ya mi foto ajustada, la estoy ajustando, la estoy elevando un poquito más el tono porque conozco muy bien este papel y sé que este papel me las da un poquito oscuras. A mí como me gusta hacerlo, tengo mi base y tengo mi base en blanco donde mide exactamente el tamaño del marco, que es de 43, la salida por 58 centímetros. Entonces simplemente roto mi fotografía, imagen, rotar lienzo y coloco mi fotografía sobre la salida de impresión. Así es como nos va a quedar nuestra foto ya montada. Simplemente, esto es otra cosa súper importante, Masters, que no les hemos dicho, ¿verdad? Aquí tenemos la vista que nos permite que Photoshop use su inteligencia artificial, ¿verdad? Uh-huh. Para que detecte hacia dónde lo vamos a ajustar y hacia dónde lo vamos a colocar. Si yo desactivo los ajustes, la foto ya se mueve en automático solo. Uh-huh. Eso sí, si nos preguntan de algún curso o algo, les daremos tips para los retoques, porque hay ciertas opciones que hay que deshabilitarle del Photoshop, ¿verdad? Exactamente. Ahí está. Ahí está. En este caso le vamos a dar una María Luisa a la fotografía y la tengo. Entonces voy a fundir mi archivo, capa, acoplar imagen. Entonces mi archivo ya habla el idioma y en este caso los ajustes de color lo voy a cambiar a Adobe RGB 1998, le doy OK. Uh-huh. Y ya mi archivo, a la hora de que lo imprimo, me da un preview de cómo se ve. Le doy imprimir y aquí me da mi preview de cómo se vería mi archivo. Aquí es muy importante decirle a la impresora que lo vamos a cargar en el rollo principal, papel fotográfico, en brillo, calidad máxima, y le tengo que dar el tamaño, gestionar tamaño del papel. En este caso mide 43 de ancho por 58 centímetros, quedamos, ¿no? Entonces son en milímetros, es todo lo que nos pide Photoshop. Le doy 58 milímetros, le doy aceptar. El tipo de la impresora lo tengo y le doy guardar y en automático me aparece el ajuste ya completo del rollo de papel. Y aquí el Photoshop gestiona el color y es el mismo color que tiene la base. Ahora sí le voy a dar imprimir y veremos qué pasa, ¿no? Adelante, joder. Adelante. En este caso, no. Para las de impresión en brillante, no. Porque podremos llegar a rayar un poquito la fotografía. Siempre son de algodón. Algodón, principalmente telita, algodón. Lo más sensible para que, si es de látex o de algún otro plástico, sí puede llegar a rayar o desvanecer tantito nuestra impresión. Hay veces que luego se te va con todo.
Ah, nos preguntaban que si es recomendable usar guantes de... ¿De qué, perdón? De plástico, De ¿no? plástico, ¿no? De plástico, no, no es recomendable. Esto siempre es bueno usar guantes de algodón o de tela para no rayar tanto la fotografía. Y vamos a dejárselas aquí para que la estén viendo. Y mientras vemos cómo se ve Ahí va quedando, ya en lo nuestra mejoraron. impresora. Uy, los colores están bonitos. ¿Cómo las ves, Ya Masters? se ve bastante bien. Aquí van saliendo los azulitos muy bien revelados. Y ahí va perfecta. Ya le habíamos hecho el ajuste completo para impresión, entonces ya no había necesidad de hacerle otras cosas. Es bien importante, chicos, y ahora eso era lo que no habíamos checado nosotros, que cuando cambiamos al sistema operativo Big Sur, el diálogo de impresión cambió completamente, entonces hay que volver a instalar ciertos extras de la En impresora la impresora. para que otra vez nos detecte calidades, la resolución, que es súper importante, y los tipos de salida y cuánta tinta queremos que aviente y si queremos que aviente mucha, poca, y el tiempo de impresión, que es súper importante. Esa es la parte padre del lenguaje de las impresoras. Hay unas que te dicen si es un papel de más gramaje, menos gramaje, más alto, menos alto los cabezales. Pues es un truco específico de su software, pero es para que quede súper bien, súper padre. ¿De qué marca de papel usamos? En el caso del papel brillante de rollo es una marca Harman, se llama la... No marca, se llama la marca. La marca del papel es Harman y en este caso de la impresión pequeña fue un Hartmüller o Hartmüll, como le llaman. Es difícil de pronunciar, pero los que se dedican a la papel lo pronuncian adecuadamente. Nosotros en este caso no nos dedicamos a vender ese papel. Y ya viene saliendo nuestra impresora. Perdón, ya viene saliendo nuestra impresión. Esto es importante, chicos. Ya a la hora de que uno imprime y empiezas a ver costos, lo que tiene Canon, lo que tiene Epson es que siempre nos deja un cacho de papel de aproximadamente entre 8 y 7 centímetros de papel en blanco que no se ocupa. Entonces, yo que soy muy metódico, tengo mi tablet en Excel, donde voy viendo qué impreso para saber cuánto me queda de papel en mi rollo, que eso es importante porque a veces nos agarran como dormidos o perdidos y no sabemos cuánto papel tenemos. Entonces, ahorita yo lo he aprendido bajo la marcha todo el tiempo, no sabes cuánto te queda y necesitas imprimir y a lo mejor no tienes bobina. Entonces, si vas a mandar una foto muy grande, pues le das a imprimir y resulta que no se terminó de imprimir. ¿Por qué? Porque ya no te quedaba bobina. Entonces, esto es súper importante. Son detallitos que tenemos que estar cuidando a la hora de que tenemos un equipo como este. Va saliendo. Y tenemos aquí una alerta de que nos dice que el cian, no, el magenta light se está agotando. Lo dejamos así precisamente por eso, para que lo hiciéramos el cambio de tintas y mostráramos todo el rack de tintas. Esperemos que nos diga que se acabe para poderles mostrar cómo haríamos el cambio completo de las tintas. ¿Y cuál sería más o menos la dinámica, Master? ¿Qué se te ocurre? ¿Una compartida? ¿Que nos echen mensajito? Yo creo que como todas las redes sociales, así como siempre se acostumbra, una compartida de live, de esto que estamos haciendo en sus redes sociales, lo más que se pueda compartir, obviamente un like y que tengan un poquito más de ¿de qué será? Que les guste la foto Que también, les ¿no? guste la foto, sí, eso es importante, ¿eh? Alguno de nuestros alumnos. Ah, también que sigan nuestro canal de YouTube, que nos sigan en YouTube, que nos sigan en Facebook, que nos regalen El un share, un like compartido. en Facebook, que activen la campanita en YouTube. Y listo. Para que no se pierdan ninguno de estos videos que hacemos para ustedes, de estos tutoriales el día de hoy de impresión. Así es, esta foto está súper, súper bonita, va saliendo muy, muy bien. Y ya le falta menos. Y ahorita vamos a empezar a hacer el montaje de todo lo que necesitamos para enmarcar la fotografía. Ya va casi a la mitad de la foto. Es súper, súper bonito esta parte de ver el cabezal, cómo va inyectando la tinta y cómo se va desvaneciendo en el final de la impresión. Y conforme va jalando la hoja, va cayendo más tinta, ¿no, Luis?
Sí, esa es la parte padre del trabajo y de estas impresoras que son muy profesionales. Hay veces que, así aunque ustedes dicen, pero ¿a poco necesitas guantes, hasta cubrebocas para no, cuando la levantas, pues no estar ahí llegándole con tantitas gotitas de saliva? Pues sí, es así el trabajo. De hecho, el impresor, el de Fine Art, siempre trabaja así, hasta con careta, guantes, cubrebocas. Hay veces que se pone ropa también un poquito especial o un overol especial para no manchar, no derramar. Hay veces que vas al laboratorio y ves que las agarran por allá y por acá, pero dependerá del proceso que quieras tú de tus fotos finales y de tu proceso de impresión. A los clientes, comercialmente hablando, les interesa mucho ver los mismos colores, que esté enfocada, que sea el tamaño que les pediste, el marco o la materialista que les guste. Pero para la parte más exquisita o la parte más profesional, sí te acercas mucho a ver la textura del papel, el color que sí quedó como querías, que no esté fracturada o doblada tu foto. Son otros acabados, pero bueno, nada más dependerá del tipo de fotógrafo que sean o que les gustaría ser. Perfecto, otra pregunta. Que los colores salgan diferentes en los azules. De hecho, yo creo que ahorita lo están viendo como diferente aquí en la impresión, pero realmente no es por nuestros perfiles de color de las cámaras, pero realmente está saliendo del mismo tono. Podrían ahí en Photoshop variar un poquito en los azules, en término de, podrían ocupar la de imagen, saturación y seleccionar el canal azul, ¿no, Luis? Y mover un poquito el tinte del canal para cambiar un poquito los tonos, ¿no? Sí, ya sería solamente si la pregunta está perfecta y dice, oye, yo siento que se ve diferente el azul. Aquí solamente la dificultad es si las cámaras, esta cámara de arriba, la que tenemos en cenital o la que tenemos enfrente de nosotros, puede ser que el perfil de color o la luz que tenemos también cambie un poquito el color, pero la comparación siempre va a ser de tu impresión contra el monitor que lo estabas viendo, se ven muy parejitos. Y en dado caso que los quisieras cambiar, sería primero hacerlo desde tu monitor de la compu, en el Photoshop, hacer un ajuste ya sea por canales azules, por saturación, por corrección selectiva, porque tú necesites para que mejore el canal azul, el color azul, y ahora sí ya se imprima muy parecidito. Dependerá mucho también del cliente, donde te dicen, es que es un azul específico de mi marca o de mi vestido, pues bueno, nada más habrá que hacer. Esta sería nuestra primer prueba de impresión, la ves con el cliente, te dice sí, sí quedó perfecto, entonces ya se manda a hacer otra foto, otras dos fotos, dependerá de, pero los que son mucho de publicidad te dicen, hacemos prueba de impresión para que no se haga una revista o un tiraje muy grande con colores diferentes o Y variantes. además recuerden que cuando ya es un tipo de impresión así, necesitamos nuestro color checa fuerzas para saber nuestro color del Pantone y tener como más precisión en cuanto al Gracias. ajuste de color. Listo, ya terminamos de imprimirla y le vamos a pedir que la vamos a cortar. Entonces, Luis, si me pasas las tijeras que están allá. ¿Sí? Sí, muy Claro, probablemente claro. sí, empecemos a generar. Ah, estaría Sí, fabuloso, estaría fabuloso. sin problema, podemos enseñarles a usar Un curso sus de impresión. impresoras o un curso, un segmento del curso solamente enfocado a la impresión fotográfica, que es como lo padre de esto. Listo, y la vamos a poner aquí para que La nuestro switchemos. switcher. Déjate paso el lapicito que necesitas de una vez. Miren, esta es nuestra impresión. La voy a mover un poco por los ajustes de color, por lo el brillante del papel. Pero si la ven, tenemos unos azules muy bonitos en esta parte. Y cómo se degrada el azul hacia arriba y los tonos azules. Esta foto es importante porque ya el agua acercándose al risco tenía un tono diferente. Tal vez ustedes ahí no lo alcancen a notar, pero nosotros en la impresión vemos un verde sobre esta área y un azul sobre estas áreas. Entonces es una foto súper, súper bonita. Ahora sí, vamos a El pasar a lo montaje. bueno. El ¿No, montaje, Luis? Al exactamente. montaje. Ahora sí, le vamos a decir a nuestra impresora que terminamos. Recorre todo el papel. Le ayudamos a embobinarlo. Y listo. Ahora sí, vamos a colocar nuestra foto sobre la impresora. Le vamos a dar tiempo a las tintas para que se absorban un poquito más.
para que no la marquemos directo. Y ahora sí, vamos a hacer el primer paso, que es hacer la María Luisa. María Luisa. Aquí está el lapicito, por si necesito. Lapicito. ¿Qué necesitamos? Esto es bien importante, chicos. Venden estos kits de... que lo tengo aquí. Que fue con lo que iniciamos, ¿no, Luis? Ah, sí, 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 estas famosísimas. Y muy buena, la marca es muy buena, pero para cutters y estas cortadoras en 45 grados, de la marca Olfa, la japonesa. Es para hacer el corte precisamente en 45 grados. Tenemos de aquí que sale la punta. Tenemos aquí que sale la punta. Pero, ¿qué pasa con este tipo de... ¿qué pasa con este tipo de cutters? Que necesitas, una, cambiar, tener buen pulso. Dos, tener una guía adecuada. Y tres, ya está limpio el vidrio, ¿eh? Ya tenemos limpio el vidrio. Gracias por ayudarnos. Es que aquí nos están ayudando varios, aunque producción, siempre les hemos dicho que hay mucha producción aquí. Pero ya tenemos listo el vidrio. Entonces, este cúter realmente es muy difícil de manejar. Entonces, nosotros no lo recomendamos. Realmente es a veces un gasto innecesario. Cuando dices voy a ver, pero de preferencia tener un taller o un laboratorio que te haga ya las María Luisas. Con el corte a 45 grados nos referimos a la parte que va a estar cerquita de la foto, que tiene un corte específico y se hace con ese, pero ese lo compras en cualquier papelería, nada más que puede ser un poquito difícil usarlo. O muy difícil, dependiendo su habilidad. Exactamente, o si eres muy bueno para artesanías, dices, bueno, está bien, pero si dices, no, yo soy muy malhechón con las, bueno, pues esto será un poquito ahí de trabajo, de curva de aprendizaje, y que a veces dices, no, sí está bonito y todo, funciona, pero para mí no funciona. Sí, a mí en especial, yo lo compré y no me gustó, no sé tú, Luis. Tú también lo compraste, ¿no? Sí, también lo compré una vez para hacer unas justo María Luisas. Eso sí, lo único que yo lo usé dos o tres veces, sí me gusta y todo, pero hacerlo con otro taller o con otra máquina que ahorita les vamos a enseñar, mucho más especializada, y si eso, pues para haber servido, me ahorro esta y lo mando a hacer o compro una más grande, más profesional. Porque incluso es un poquito caro este artefacto, ¿eh? Ahora sí, vamos a traer la maquinona. A la buena, ahora sí. A la buena. Me agarro de acá, Master. Llévate este si quieres. Y para ponerla de una vez así completa. Ah, muy bien, muy bien. Tenemos nuestra máquina Logan. Logan, patrocínanos, ¿no? No seas así, sale muy cara. Aquí le voy a poner. Esta es una reglita. Ahí se ve perfecto en cámara. Ok, listo. ¿Qué tenemos aquí, chicos? Esto es súper padre. A mí me gusta mucho hacer las materializas junto a David, que es el que nos ayuda aquí en el Switch. Tenemos nuestra prensa para colocar el papel y no se nos mueva. Y tenemos nuestros diferentes cortes. ¿Me pasa las cuchillas? Sí, Mr. Luis. Eso es. Esta es una. Tenemos esta, que es la de corte 45. Y esta trae su... Y tenemos esta otra, que es el corte recto. Si ven esta de corte 45, es idéntica o muy parecida a la de Olfa. En su corte. ¿Lo ven? Son muy parecidas, solamente que esta ya tiene un mejor diseño y una mejor fabricación, ¿no? Esto es metal y esto es plástico. ¿Sobre la impresora? Sí. Ah, exactamente, muy buena pregunta, es una de las más padres. La pregunta solamente es para darle un poquito de voz o de audio. Nos preguntan qué tan redituable es tener una impresora como estas, tomando en cuenta la parte del mantenimiento, de las tintas, de los cartuchos o la bobina, y pues bueno, para el trabajo comparado a un laboratorio digital, que puede uno ir a alguna parte de la Ciudad de México, al centro o a alguna otra zona, pero pues la diferencia entre una y otra, ¿no? Es bastante interesante la pregunta, de hecho... A veces probablemente te cueste un poco más caro que una impresión con nuestros amigos de Más Bien Laboratorio. Uh-huh. Esta impresión yo creo saldría como 3 veces más cara, pero tienes la ventaja de que tienes el control total sobre el proceso, la tienes en el momento y tienes muchísimo mayor definición
que más bien laboratorio. Que esa es la gran ventaja. Y que tienes opciones para ofrecer a tus clientes. No nada más tienes tu mate brillante o velvet o super brillante, sino tienes ya pasteles con muchísimo mayor textura, que es lo importante, ¿no? A lo mejor en términos de costo puede salir un poco más ajustado tu ganancia, pero entregas mayor calidad en cuanto a la impresión, ¿no? Y en este caso no tenemos esa cuestión de los laboratorios fotográficos, que ahí es donde esto es una gran ventaja. Los laboratorios fotográficos manejan químicos. Entonces, si los químicos están mal preparados, si su revelador está mal preparado o su fijador está mal preparado o sus tanques de estabilización o de enjuague están muy usados, nuestras fotos tienden a irse a colores. Entonces, con el paso del tiempo y colocadas sobre la pared y que le dé una cantidad de luz considerable, empiezan a cambiar de tono de color. Entonces, esto es importante. Aquí tenemos un control muy preciso sobre esas cuestiones de la inyección de tinta, la durabilidad de las tintas y los tipos de papel. Entonces, eso es una gran ventaja. Le puedes ofrecer ciertas cosas a un cliente y ciertas cosas a otro cliente. También depende el perfil del cliente que tengas, es el que le vas a ofrecer qué tipo de papel, ¿no? Y también cuánto te esté pagando. Hay que ser como muy sinceros en esa situación. ¿Cuánto nos está pagando el cliente por hacer el trabajo? Entonces, vámonos un poquito más rápido porque nos estamos aventando mucho tiempo. Ahora sí, Luis, ¿me pasas la María Luisa, por Está favor? tocando perfecta. Sí, pásame primero ¿Esta ese. o de arriba, maestro? Voy a desmontar esta parte de esta placa de que tenemos en el costado izquierdo de la María Luisa. Es para marcar nuestra ventanita de qué tanto espacio necesitamos. Ahorita, ¿qué voy a hacer? Lo primero que voy a hacer es cortar el fondo de la foto, la que va a sostener la foto, la vamos a cortar del tamaño del marco. Si lo puedes medir, Luis, Ah, perfecto, maestro, acá anda, ahí está el perfecto. metrito y atrás de ti está el marco. ¿Está acá? Así es. Este tiene de largo y 68 de largo. 68-58. Déjame ver solamente. 58 de largo Ajá. y de alto tiene 42, 42, 43 casi. 43. Por Entonces, primero 58. vamos a darle la medida de 43. De este lado le estoy aplicando la medida. Tenemos nuestra base para poder angular bien la foto y ya a la hora de recargarnos aquí directo podemos marcar. ¿Me prestas el metro, Luis, por favor? ¿El metro? La ¿qué? Más hacia la. O muevo tantito la cámara. A ver ahí. Pero es que ahorita que hagamos la María. Bueno, ahorita que marquemos la otra María Luisa se va a ver la diferencia. Ahí tenemos 43. Tenemos 43 arriba y 43 abajo. Y quedamos que eran 58, ¿no? 58. Y en este caso tenemos 60, entonces le vamos a quitar 2 centímetros nada más. Tiene estos rielcitos que son topecitos para cuando hacemos las María Luisas no nos pasemos en cuanto al corte. A David le gusta utilizarlas mucho, a mí en especial, ¿no? Yo soy más de vámonos directo y hacemos el corte. Y ahorita le estoy dando unas pasadas al Sintra. Esto es Sintra o PVC espumoso, como le llaman. Y tiene una capa plástica para proteger un lado, que es el que ocupamos para recargar con la foto. Entonces tenemos el primer Mucho mejor. corte y ahora simplemente le vamos a quitar 2 centímetros a la foto, a la base. Entonces vamos a ocupar nuestro metro y marcamos los 2 centímetros. Esta regla tiene como mínimo 2 y medio. Entonces hay que buscarlo ya manualmente para poder darle el tamaño correcto. Aquí tengo 2 y aquí tengo 2. Listo. Tomo otra vez mi cortador de corte recto y tenemos. Ahora sí, le voy a pedir a Luis que lo Bien, mida perfecto. con el Vamos a marco, ver a cómo ver si queda. nos da el tamaño, que yo creo que sí. Chulada, ¿eh? Quedó muy bien. La chulada, como Quedó dice. perfecto.
Ahora sí, vamos con el siguiente corte, que es del de la María Luisa. Este grandote de acá. Así es. ¡Wow! Está perfecto. Estas María Luisas Ahorita lo escuchamos, vean qué grande está. Ah, ese está son perfecto, ¿eh? libres de ácido, que es lo importante. Tienen un poco de textura en la frente. Hay que tenerlas siempre bien cuidaditas y bien alejaditas y que no les dé ni el sol para que la podamos tener como de mayor conservación, ¿no? ¿Por qué son caras? La detienes la de abajo para poder jalar la de arriba. Eso es, ahora sí. Ahora sí, igual voy a cortar 43 de ancho. Sí, ¿verdad, Luis? 43. 43 por 58. Vamos a cortar 43. Estas María Luisa siempre se cortan del lado que no toca la fotografía, del lado que toca la fotografía, para que no rayemos el lado que vemos. Entonces ahí tenemos marquitas. Ahí está. Estas marquitas de acá Esas marquitas que nos indican que perfecto. el lado es el bueno de la María Luisa. Incluso hasta la vemos con la textura de la María Luisa. Y vamos a otra vez medir, cortar. Estas María Luisas son muy artesanales. Hay máquinas que ya hacen todos estos procesos, pero son máquinas muy caras y nosotros no las vamos a andar comprando ahorita. Exactamente, casi depende mucho del negocio. Si las usas muy seguido, si tu negocio es de marqueros o de, bueno, pues esa máquina te facilita mucho, te hace más rápido el trabajo, pero si lo haces de vez en cuando, no tan seguido, o no te dedicas tanto al enmarcado, pues nada más con uno de estos tipos de herramientas no tan caras, no tan esta parte de fuerte para tu inversión, porque eso sí, luego vas a decir, ay, está muy fuerte la inversión. Ahora hay que darle 50 y... ¿Qué, Master? 8 por 58. 43. Ah, Y la hoja tiene 81 y medio. 81 y medio menos 58, Masters. vamos a sacar calculadora porque esas son operaciones de tercer grado. ¿Qué? Hijos. 50 y 81 y medio. 81 y medio menos 58. Menos 58. 23.5. Es lo que le Rápido. vamos a quitar a la María Luisa. 23.5 es lo que le vamos a quitar para que nos dé el tamaño exacto. Lo tenemos. Y comprobamos de este lado que nos dé 58. Ahí está. Listo. ¿Por qué lo hacemos de esta manera y no marcamos los 58 hasta acá? Porque nuestra regla lo máximo que tiene son 50. Entonces hay que saber resolver la situación. Exactamente, perfecto. Listo. Ya tenemos nuestro corte de nuestra María Luisa. La vamos a medir. Tenemos 43 por 58. Ahora sí, ¿qué sigue? Perfecto. Hacerle la famosa ventanita, ¿o no, Masters? Ahora sí lo que se llama la María Luisa. Pero ahora sí, vamos a pedirle a Luis que se venga para acá para que aprenda a hacer las María Luisas. Ah, a ver, vamos a ver, maestro, a Le ver. habíamos dado una María Luisa de 5 A ver qué tal nos centímetros a queda. cada lado. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Tenemos acá nuestra regla, que es la del costado. Si nos sucheas, Masters. Está. Tenemos esta regla. Esta regla tiene numeritos aquí. Esto significa que de qué tamaño va a ser la ventana de nuestra María Luisa, ¿va? Entonces le habíamos marcado la foto 5 centímetros de cada lado. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a poner que la queremos de 4.8 para que nos muerda un poquito más de la foto. Y apretamos arriba y apretamos abajo. Ahora sí, le voy a pasar el famosísimo Lapicito. lapicito a Ah, Luis. caray, a ver. ¿Y qué hay que hacer? Simplemente recargamos la foto bien, que choque, y bajamos nuestra prensa y marcamos. Ah, marcamos aquí. Sí, completa, una línea Todo, completa, todo, Luis. todo. Todo, todo, Ah, todo. perfecto. Eso es. Ahora giramos el papel de nuevo. ¿Y ahora acá? Por los cuatro lados, es igual, Ah, okay. porque los cuatro lados miden lo mismo.
Bueno, vamos a ver. Le damos otra más y le damos a las demás. Está perfecto. Ahí está. Listo. Mande. Ah, sí. Ahorita le vamos a enseñarle a María Luisa cómo queda. Es la marca nada más. Y podemos hacer varios tipos de María Luisas. Fabulos. Listo. Ahora sí. Si lo ven. Penita, si se alcanza a ver. Casi no se alcanza a ver, pero ahí hay unas líneas. Ahí está, ¿no? Ahí está, Ahí está, tenemos unas líneas marcadas en todos los costados de la fotografía. Ahora, ¿qué sigue? Este es el paso de la muerte. Porque si nos sale mal, ya echamos a perder un cacho de María Luisa. Colocamos nuestra regla y tenemos una línea arriba y una línea abajo, o viceversa. Tomamos nuestro cúter de 45 y tiene unas marcas donde nos dice dónde Ajá, empieza y exactamente. dónde Muy termina el parecido a corte. este, Entonces, exacto. cuando choque la línea, es que termina el corte. A mí me gusta dejar las María Luisas muy perfectas. Entonces, yo tengo una línea extra marcada aquí que me indica más o menos dónde voy a terminar el corte y lo ponemos a la mitad. Dínola y mientras hago el corte para que no nos tardemos tanto en hacer la María Luisa. Ah, el papel el de la María Luisa sí es especial o puede ser cartoncillo o ilustración o cualquier otro papel, ¿no? Es dependiendo qué tanto se quieran gastar en su montaje. Esta María Luisa es una María Luisa libre de ácido, entonces nos sale mucho más cara que si fuera una foto de papel normal. Vamos a darle el siguiente corte. Y aquí se alcanza a ver el primer corte que hice completo, ¿lo ves, Luis? Perfecto, perfecto. Y ahora vamos por el segundo corte. Muchas Muchas gracias, gracias, Luis. Luis Jesús. es el de las cocinas de JMG Cocinas. Un Sí, gustazo, querido amigo, que nos Jesús. estemos saludando. Y ya tenemos el primer corte. Si nos escuchas aquí, David, Ahí está abierta. está. Ahí está, Ahí está. está. Ahí está, ¿Lo perfecto. ven? Ya tenemos el primer corte abierto. Ahora vámonos por los demás cortes. Simplemente lo que hago es que inicio el corte donde está la línea y lo termino donde cruza la otra línea. Y corto, jalo y detengo. Y tenemos nuestro siguiente corte. Nos sucheas acá. Ahí está perfecto. Y ya tenemos la Ahí está separación. perfecto. Y ahora vámonos por la otra. Listo. Ahora sí. Nos falta el último corte. Y lo terminamos. Es dependiendo del país. En Europa las conocen como passepartout, pero no, realmente no Este está sabe. Yo perfecto. no sé de dónde viene el nombre de María Luisa. ¿Tú sabes, Luis? No, es que se supone que es una parte, pues ahí súper súper rara, pero yo tampoco sé de dónde venga el nombre de María Luisa, ¿por qué se llama así? Tampoco. Sí, en Europa los conocen como passepartout, pero no sé realmente el nombre de dónde venga, pero nos lo dejan de tarea y se los conseguimos para la siguiente clase. Ahora sí, Luis, vamos a pasarla para Perfecto. allá. Eso es. Y ahora viene una cosa bien importante. Dependiendo del tipo de papel que tengamos, el tipo de cartulina que compremos, siempre nos deja unas pequeñas rebabas en toda la orilla de la fotografía. La tenemos toda la rebaba. Entonces, ¿qué necesitamos? Unas Nuestra lijitas lijita muy finita de agua. para empezar a limpiar. Y mientras, Luis, si te traes la telita azul que está abajo del taladro, para poner el marco, poner la foto y hacer el marcado final. Ahorita simplemente yo estoy tallando, estoy quitándole esas basuritas
Nada más desmonta la cámara, porque así no va a poder cambiarse la batería. Un poquito más larguito, ¿verdad, Master? ¿Así? Así, sí, así. Eso es. Ahora sí, Luis, tráete el marco y el marco, el vidrio y todo lo que habíamos cortado. Yo creo que este es de nuestros videos más largos, pero es por todo el proceso de la impresión, la salida. Me voy a retirar un poquito para que estas basuritas no vuelen hacia el vidrio, que ya lo teníamos limpio con anterioridad. Se ve limpio, se ve perfecto. Y vamos a tratar de darle velocidad a esto. ¿Cómo vamos a hacer la dinámica, chicos, para regalarle la foto? Porque pues ya que hayan hecho la compartida, los likes, todo lo que puedan, pues nos ponemos de acuerdo y pues nosotros les regalamos la foto, pero pues ustedes paguen el Uber, ¿no? También no sabemos, pero si alguien de otro estado la quiere y hace todo el proceso, pues le decimos con cuánto sale mandarla en camión y con todo gusto se la enviamos, ¿no? O igual invítenos. A ver, Luis, si quieres leer por qué se llama Marisa. Ahí lo tienes ya. Nada más para que se chequen, ¿eh? Aquí la producción anda producción. En todo. Producción. Ah, bueno, aquí en este texto que encontramos aquí en producción, eso no es súper raro. Dice que es la palabra o la transformación de la palabra de la área lisa, que antes le decías, pues vamos a dejarle una área lisa en la parte de aquí de la foto o de la parte de pintura de la pieza de arte. Y entonces se fue un poquito tergiversando la palabra hacia María Luisa. Solamente es una parte muy, muy padre del lenguaje que se quedó desde hace mucho para dejarle estos espacios blanquitos. Y bueno, el término dice que fue acuñado en Francia desde la década de los 40 y ya desde por ahí empezaron a ponerle estos pequeños nombrecitos de María Luisa. Pero es una cosita muy padre del lenguaje, está súper padre. Ahora sí viene el proceso. Vamos a colocar nuestra María Luisa, que nos quedó exactamente al tamaño. Muchas gracias, producción. Muchas gracias, creo, David. Ahí está. Y ahora sí, vamos a colocar nuestra foto. En este proceso dejamos la foto más larga, pero se nos olvidó ponerle una cosa a la foto. Se nos olvidó dejarle el área blanca, una línea negra a los costados para que se detuviera bien la foto y no tuviéramos esta bronca, porque la voy a poner para enfrente, si nos switcheas. ¿Ya vieron cómo nos sobran espacios? Entonces vamos a recortarle un poquito de arriba y de abajo. Muy bien. No, esta va a ir así directa, va a ir por compresión. En este enmarcado no vamos a ocupar absolutamente ningún pegamento. Tenemos ahí unos esquineros, no sé si los ves, Luis. Esos acá. Blancos de ahí. Ah, este es de aquí. Para esos pegarlos. Meros. Esos esquineros los estos ocupamos precisamente para eso. Son igual son esquineros libres de... Ahí se ven. Libres de... Nos, de ácidos para el pegamento y nos sirven para tener nuestra foto más limpia. Y que no nos afecte ningún proceso de enmarcado. Uh-huh. Ya tengo la foto. Ay, me sacaron un vidrio los de producción. Dice, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Ya nos vienen a checar aquí. Que producción y control de calidad, dice. Control de calidad. Control de calidad y producción nos trajo el vidrio para hacerle a María Luisa. Sí, ahorita le recortamos un filito nada más. Ya nos vinieron a checar todo el proceso. Esto es importante, chicos. No tengan miedo al usar las tijeras, ¿eh? Ahí está, ya la tenemos. Casi soy medio perfecto, ¿eh? A ver cómo la ves, Luis.
A Porque ver, hay que subirla veamos. nada más, ¿no? Voy a tener que pasar por aquí. Para que se tape la línea de arriba, Hijo, ¿no? de Hay que cortarle arriba. un poquito Nada más más sería de arriba de las tantito. orillas. Vamos a darle otro cortón. Suéltamela, eso Ahí es. está, perfecto. Listo. Y vamos a colocarla Ahí está. en donde va. Eso es. Listo. Aquí vamos a bajarla. Y me Nos faltó falta tantito. Nada. Ah, ahí está un ya perfecto, cachito, ¿eh? ¿no? A ver, aquí ya quedó. A ver, Y vamos a. No, sí, vamos a quitarle se un cortó cachito ese más. cachito, ¿verdad? Ese es un Sí. cachititito. Esto fue importante. Nos lo hubiéramos evitado este paso si le hubiéramos puesto un contornear desde Photoshop para saber que no íbamos a cortar la fotografía. Ahora sí, bájala, Luis. Ahora sí, recórrela más. Más un poquito. Y va más hacia arriba, ¿no? A ver, suéltala. Suéltamela desde ahí. Eso es. Aquí se alcanza a ver la foto. Ahí la tengo. Y vela, Luis. Hay que subirla un poquito más, ¿no? Sí, un poquito y más para acá, exacto. Entonces hay que cortarle un poquito más de arriba. Para que vean que estamos totalmente en vivo, ¿eh? Que no somos perfectos, que luego se nos va. Ahora sí la agarras de ahí, Luis. Eso. Eso, listo. Ahora sí, vamos a ver qué tal nos queda. Ahí está, de arriba y de abajo. Ahí está, la voy a levantar. ¿Qué tal, Luis? Se ve bien, déjame bajar a tantito yo, Master. Ahí está. Más, ¿no? Más hacia arriba, ¿no? Un poquito arriba. Aquí ya está perfecto, está Y perfecta. de acá vamos a jalarlo un poquito más. Ahí Ahí está. nada más es tantito de allá. Jálala ya. Jálala. Ahí. Eso es. Y vamos a bajarlo un poquito. Ahí está. Un poquito más echando, la verdad. Ahí Un está. poquito más. Jálala tantito más hacia ti. Ajá. Ándale, más, 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 más. más, más, Ahí más. está. Ahí está. Ahí está. Jálala un poquito más. Ahí está. Listo. Ahora sí. Le Ya. falta un poquito más, pero hay que cortarle otro cachito de acá. Yo creo que hay que cortar. Échale un cachito más, maestro. Vamos a seguirle dando. Ahí está. Fabuloso. Y ahora sí vamos a colocarla. Ahora sí, Lista. empuja más, 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 más. Hacia ti. Ahora Más. súbela un poquito. Eso es. Y ahora sí, Y jálala un empuja. poquito más hacia ti. Eso es. Otro poquito más. Ahí está. Listo. Ahora sí, pásame la parte de. No. El blanco. Este de aquí Ese. Ese. para montar. Y ponlo de tu lado. Déjalo caer primero para A que yo ver. sostenga aquí. Ahí Eso va. es. Y no se nos mueva. Bájalo más. Eso es. Listo. Listo. Ahora sí. Vamos Iniciamos a ver. con el cerrado. Pásame Ya la con este pistola. acá. Eso es. Lo checamos No, ya con eso nos quedó. No tengas miedo, Luis. el Esta sustituye muy bien a los clavitos. Y listo. La tenemos. Lista para enviársela, chicos. Ya nada más nos falta pasar el proceso final, que es Los cerrarle el marco, exacto. darle más este terminado final, ponerle su colita de pato, ponerle unas pequeñas gomitas en las orillas para que respire la foto y no le cueste, no se humedezca o cualquier situación. Es lo único que nos falta, pero por el día de hoy terminamos. Este de acá. Pásame las gomitas para que vean. Estas gomitas de plástico se le ponen en las esquinas de los mar del marco para poder
cerrarlo, ¿ok? Entonces, con eso terminamos por el día de hoy. Les agradecemos mucho y esperamos ver la dinámica, que porfa, se las va a regalar. Es una pieza importante porque es de mi primer boda que hice de manera internacional. Entonces, esta boda es importante para mí y esta pieza es importante para mí. Y listo, chicos. Pues nos vemos el siguiente miércoles, que va a estar bueno, ¿verdad, Luis? Está perfecto, ya nada más últimas semanas, ya casi terminamos el año y es uno de los últimos shootings para la próxima semana. Así es que los vemos el siguiente miércoles. Bye, bye.